Salve, salve rapaziadinha! Vamos acompanhar aqui o que os jornalistas da Sul América e jornalistas da Argentina, do, de vários países aí da Sul América, estão falando dessa contratação do DP, hein, rapaziada? Pelo Corinthians. Vamos dar play? Haciendo un poquitito nomás lo que hacía en España, va a ayudar sin, sin dudas mucho al ciclón. Aunque le quisieron robar protagonismo a San Lorenzo, Marto, porque el Corinthian de Ramón Díaz finalmente trajo otro europeo como Memphis Depay, el holandés que había sido ofrecido al Flamengo. Finalmente, Memphis Depay al Corinthians. vasco quiere enfrentarlo a Racing, parece. No, Boca hizo la más fácil, que era quedarse afuera para no jugar la sudamericana más difícil no. de la historia del fútbol mundial. No, no, Racing no, tiene no, que competir no, mira cómo abre el paraguas. Contra el Corinthians, Dios contra el Corinthians de Depay, contra Fortaleza que va puntera en el Brasileirado. contra el Paranaense, no. si pasa contra Cruzeiro y después creo, calculo Pero que va si ustedes tienen la está, mudó Mudó patamar de Corinthians esa contratación velho. Eu me arrisco a dizer uma, uma das né maiores a contratações do Corinthians das últimas épocas e, que quiçá, do futebol brasileiro, né? Acho que é, só a do Ronaldo, a do Tevez, eu acho que foi maior, mano. Mas essa seria a terceira maior. Tem o Pato também, mas, mas o Pato, pelo amor de Deus. Menos que Racing defiende no. los intereses argentinos después de que Boca, bueno, lamentablemente se quedó afuera. Enigmático, vamos a resolver esto. A ver. a ver. A ver, a ver. Ramón Díaz. Magnesio. Ramón Díaz. Amigo del Corinthians. Manchester sí. Barcelona, Atlético Madrid. Sí. Rápido. Yo me vine muy, vamos a la silueta, a ver si resuelve. Muy, muy rápido. Ya muy rápido. con rápido. Ramón y la vincha sí, me quedó y claro. La, y la la silueta. ¿Por qué quién es? ¿Quién es? Pará, pará. Es? Alguien me... sabe, vos sabés. Vos eh... sabés. Bueno, dale, dale, el mérito, hoy es viernes. Sí, sí, dale. Tal, tal, holandés, bien. Memphis Fi, fíjate. Oh, bueno, mira. Oh, bueno, Memphis. O, ¿Por como qué? Porque si no se dice un holandés en la vida. Ah, Una no es zona roja. <laughs> Que está a punto de firmar contrato con Corinthians. Con Corinthians, Ramón Díaz. ¿Eh? ¿Eh? Es Lumber, el momento, un de del año. Sí, total a Sudamérica. 30 años, eh, quedó libre del Atlético de Madrid. Se viene a un Corinthians bien. que estaba peleando el descenso, ¿eh? Bien. En el Brasil, Hidrao. Gracias. Muy bien. Sí, hoy, es que los caras no entienden, ¿eh, mano? Corinthians está. Brigando pra não cair, né? Tá contratando simplesmente a maior contratação da est... do, do ano, né? Segundo eles e segundo eu também. <laughs> maior contratação do ano é o DPI, velho. E inspirado e é que passou Corinthians é gigante, né, rapaziada? La sudamericana y ahí sí. hay billetera y ahí hay sociedades anónimas en algún caso hay un flujo de plata que además digo para pensar nada más yo siempre invito a pensar no no digo que no di camino piensen chicos me agregan acá que Memphis de Paya arregló en Corinthians así que descartado para Flamengo bueno pero uno, bueno uno menos está Martial ahí en la mira no cómo está el brasileirao no ah, Porque viene Memphis de Paya a jugar por el Corinthians este es... la plata que hay eh, en Brasil eh. tremendo Dios querido Qué disparate. Vos Igual nosotros no miramos mucho fútbol. Vos mirás fútbol brasileño. ¿sí? No, eso pensaba ahora. Pensaba eso. Para los jugadores que hay no se mira tanto, sí, sí. eh. Qué... Trayendo jugadores de Europa para jugar en Tremendo, para jugar, pero en, en todos los clubes porque ahí en, no es que uno o dos. Bueno, pero para para para, este muchacho Muniaín que llegó eh, a la Argentina eh, a, San Lorenzo. a San Lorenzo. Sí, no lo mismo. No, claro. Está Muneain, Ya está. Claro. Está, está. Muniaín, ¿quién es Muniaín, car? Españolzinho lá nunca nunca <laughs> Yo jugaba mucho ¿verdad? Pasado que presente. ¿no? Bueno, pero viene claro. pero, pero un tipo de Europa jugar a. Sí, bueno, pero es como. ¿Cuál, cuál era el, el italiano de boca? Sí, De Rossi, de Rossi. De Rossi. No, pero Muñain es mucho, mucho menor. No, claro, pero. Sí. Pero no, no viene con el marketing de De, de, de Depay, por ejemplo, que no sé si es mejor todavía. Capaz que es mejor Muñain que De Pay. No estoy discutiendo lo futbolísticamente, pero. ¿qué sé yo? No sé, un Hulk. Argentina no tiene un Hulk no. en su liga. No. No tiene un Y eso que Jubil que está bajo. Realmente, Julio... futbolísticamente, sí. Sí, sí, sí. está muy bajo. No, sí, sí, pero... está sí. Lo de Memphis de Pay se solucionó hace una hora con Corinthians. tenés contacto eh... ya derecho eh, con Corinthians, eh. El equipo bien, que dirige bien, Ramón bien. Díaz. Lo dirige sí, Ramón claro. Díaz. A Corinthians, contrato por dos años. Acá eh, la información del colega argentino César Luis Merlo. Así que, bueno, eso es un buen dato para Peñarol, ¿no? De Pay no va a llegar. Es un nueve para mí extraordinario. Si vos me dijeras Martial o De Pai, me parece que De Pai es más nueve. 30 años tiene de Pay Y de más calidad. ¿Cómo? Claro que en cuanto a la jerarquía de futbolistas, es más de pay que Martial. Uh -huh. Totalmente. Luego de la selección holandesa, eh, con recorrido internacional, ju habiendo jugado en el Barcelona hace un par de años, siendo el nueve titular. Un Martial es un, un ñaca desgraciada ¿no? eh. Digo, que no llegue de pay, es una noticia favorable para Peñarol. Sí, señor. Que llegue Martial, lógicamente. Preocupa no tanto como de, pay. Fiz de Pai. Fis de es nuevo jugador del Corinthians. La verdad que la diferencia económica que tiene Brasil con el resto es insultante. Consideremos y tengamos conciencia que Corinthians está peleando el descenso en el Brasil El descenso. Y el Corinthians estuvo ofertando, estuvo seduciendo a ver si podía contratar a Alex Arce, que ahora está en Liga de Quito. A la final Liga de Quito pidió más de la cuenta porque no lo quería. Vender y se hartaron y compraron a Memphis Depay, <laughs> que fue titular. Así <laughs> es, poquito en Holanda, en el mundial, una locura. Muchachos, la cantidad de dinero que se puede manejar en el fútbol brasileño en realidad no tiene ningún tipo de sentido alguno. Lo digo netamente por el fichaje de Memphis Depay que está a punto de concretarse con Corinthians, prácticamente ya está todo arreglado. Hay que recordar que Depay viene de jugar la última Eurocopa. Con Holanda. Y aún así, el cuadro brasileño se ha dado el gusto de poder contratarlo pese a su mal momento actualmente. El cuadro de Ramón Díaz va a contar con Memphis, pero en realidad el fútbol brasileño ya ha venido esta temporada y este pequeño trayecto de mercado de pases con sorpresas en realidad que prácticamente puede ser de un equipo de Europa. Porque hay que recordar que el Flamengo acaba de fichar a Carlos Alcaraz por 19 millones, se ha traído a Alexandro. Y como su nuevo titular, Pedro, se ha lesionado, están pensando incorporar al ex-Manchester United, Anthony Martial. Señores, son los que más gastan en todo Sudamérica. Es, es. Para, ese partido, no por Alfaro. ¿eh? Soy... Brasil está causando inveja a todos, ¿no El equipo de Orival. ¿Siempre? No, siempre no. Ese partido. No puedo creer que el tipo diga que hincha no de Brasil ese partido te tenés alegría que... no te fin no, te que... el fútbol brasileño siempre fue importantísimo en la vida de los jugadores che, o sea que, me que... dejaron recuerdos inolvidables eh, bueno tiene oh, close, <laughs> parece bajas de último momento Eder y Pedro ambos lesionados Pedro claro eh, quieren a Memphis en Flamengo. Quieren toda Europa. Eh. Ah, los, quieren. Los, los equipos que juegan, eh, Sudamericana y Libertadores de, de Brasil, la verdad que quieren hacer un mercado de pases europeo. Tienen mm. para gastar de, de 15 millones para arriba. Sí. Hace poquito hablamos de lo que gastó el Flamengo en este mercado de pases. Que trajo a Michael, Alexandro, Gonzalo Plata, Charlie Alcalá. Al Caraz. E que a quantidade de dinheiro que invirtiu foi bastante incomparável com a que se pode gastar en el futebol argentino. E hoje vamos falar de lo eles que, que qu gastou qu o brasileiro... Eles querem comparar, mano. Mas eles querem comparar. Somos campeões do mundo. Mas não tem como comparar, velho. O Brasil tem muito mais dinheiro que vocês, mano. Não tem como comparar, velho. Não tem, mano. E faz tempo. Ó. Oh. Tá? Só a seleção nossa que tá uma merda, né? El hago completo, que es una locura. Son más de 180 millones de dólares y el 63% de ese total lo gastaron entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro. Y si vamos a lo que gastaron los 20 clubes de primera división en todo el 2024, la cifra supera los 354 millones de dólares. Como les dije la otra vez, se puede competir porque esto es fútbol, pero económicamente imposible. ¿Cuántos mercados de pases tienen que pasar para que los clubes argentinos, los 28, lleguen a esa cifra? Imposible. Y el Corinthians cerró a Memphis de Pai, que también era una opción para el Flamengo. E o vídeo de esa Argentina nada. Bom, bom, bom. bom vídeo, rapaziada. Cara se mordeno, né, mano? Se mordeno demais, mano. É nice.